Hola, hola a todos. Soy yo. Teresita. En mi nuevo personaje que me llamo Patricia. Estoy así. Hola, Pati. Tú pregúntame y yo te contesto. Sí. ¿Qué quieres saber? Cuéntanos. Primero saluda. Hola, hola a todos. Laujitos, Antoja. Así se llama, Laujitos Chulos. López Adamaris, Antonet, hola, 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 hola. ¿López bueno. Adamaris de verdad? No, una. Otra, un la Estef, hola, güera, Lisette. Pues estoy bien. Les cuento que estoy en un nuevo proyecto. Que los sueños se cumplen, que estoy haciendo una película. Así como me ven. Un personaje de verdad entrañable, les va a encantar. Me llamo Patricia, le pasan muchas cosas, no he podido y no quiero todavía postear muchas cosas de las escenas, en este momento pues estoy en un camper, en mi camper, ya saben, y estoy en una espera de, pues están acomodando el set, están acomodando la iluminación, y es una historia muy padre de una mamá con una hija. ¿Quién es tu hija? Mi hija es Michelle Renaud. No les voy a contar la historia porque falta mucho. Estamos realmente arrancando en nuestro cuarto día de filmación. Y falta todavía, nos quedan muchas semanas por delante todavía. Creo que faltan 4 más todavía. Y no sé cuándo vaya a estar y cuándo suba. Pero sí quería que supieran que no estoy desaparecida, que aquí ando. Que estoy contenta, muy contenta, muy contenta, muy mormada, porque hace ratito me emocioné mucho por algo y lloré. Pero estoy bien, es lo más importante. Y hola Rosana, ¿cómo estás? Ya me avisaste que venías. Y ahora cambio de ser Estela a ser esta Patricia tan maravillosa, es una mujer entrañable, una mujer que está atrapada un poquito en el pasado, que está detenida por circunstancias de la vida. Es que no quiero contar nada. No, nomás así. Y entonces tengo escenas padrísimas. Michelle Renaud es un encanto de niña. Y bueno, y un elenco padrísimo. Un elenco muy lindo. Que poquito a poco les voy contando. Pero sí les puedo decir oficialmente que estoy haciendo una película. Que hacía mucho que no hacía cine. Y que los sueños se cumplen. Porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en teatro, de estar en televisión, de estar en muchas cosas de todo tipo. Y no había hecho cine. Y justo en este momento, ¡ya vienen por mí! ¡El culpable! ¡Sí! Él es el culpable. Saluda, culpable. Soy el culpable. Él es el culpable. Sí, soy el culpable. Y lo lamento. ¿Qué vas a decir? Lo siento, pero se tiene que ir la señora. Te pido. Y aparte les da horrible pena. O sea, por lo pronto son bien chuchos. Y ya vámonos. Y el momento en que les pones una cámara ya se ve. Y viene por ella. Pero bueno, que estén muy bien. Saludos a todos, fue un breve, breve, breve comunicado. Y aquí ando porque ya vinieron por mí. Bye. Bye.